También que tenemos acá a Tito Loza y Andrés Oñate que están dando vueltas por el Gran Concepción. Pasamos a tomar contacto de inmediato con bastante movimiento atrás tuyo, Catito Loza. Hola, ¿cómo les va, chiquillos? Así es, seguimos hablando de música, pero esta vez de las distintas danzas, de las expresiones artísticas que pueden aprender las personas aquí en la región del Biobío. Estamos precisamente en el Colegio Brasil y donde hasta ahora están los alumnos del taller, del curso de danzas afrodescendientes. Estaban aquí ejercitándose, moviendo, liberando las caderas, liberando energía y sobre todo con la buena música también del continente africano, y queremos conocer más detalles de estos cursos que se están dictando actualmente en estas dependencias de este establecimiento acá en Concepción, porque pertenecen, fíjense ustedes, a la Escuela Nacional de Folclore, una institución, una corporación cultural y educacional en AFO que lleva más de 40 años aportando con la educación de las distintas disciplinas para docentes, para estudiantes, para quienes se motiven finalmente y que quieran aprender. Vamos a conversar, vamos acá a Alejandra para poder mostrar también a quien dirige esta institución, esta corporación, Alejandra Astete. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Súper contenta, buenos días. Bueno, estamos acá en la corporación. Cuéntanos un poquito más de NAFO. Queremos conocer la Escuela Folclore Nacional. Bueno, la Escuela Nacional de Folclore NAFO Concepción MR es una entidad sin fines de lucro que está encargada de capacitar, formar, de transmitir folclore, cultura tradicional. Y justamente en esta temporada de verano nosotros nos enfocamos en invitar, ¿cierto?, a los alumnos interesados en folclore, profesores que participan en sus clases con sus propios alumnos. Entonces ellos vienen a capacitarse para después transmitir lo mismo que nosotros les enseñamos, ¿cierto?, de manera correcta, con una base fundamental en la ciencia del folclore, después a sus propios alumnos. Así que son la mayoría directores, coreógrafos, docentes de establecimientos educacionales que decidieron sumarse a estos cursos. Cuéntanos cuántos son los cursos que entregan en AFO de esta temporada de verano 2024. Bueno, nosotros por lo general implementamos un total de entre 15 y 17 cursos distintos en distintas áreas del folclore, ¿ya? Ahí cada docente especialista en esa área capacita a sus alumnos, le enseña, ¿cierto?, la parte importante que es la teoría, y a la vez enseña, en el caso, por ejemplo, en el que estamos viendo acá atrás, que es de danzas afrodescendientes, visión musical y coreográfica de las danzas afrodescendientes, también ella enseña la historia, la raíz, ¿cierto?, de esta danza, y a la vez, que es súper importante porque nosotros implementamos esta danza este año por primera vez en ENAFO, porque el Ministerio de las Culturas y las Artes reconoció esta danza para acá, para Chile. Así que nosotros estamos innovando, estamos queriendo integrar nuevas áreas, ¿cierto?, que tengan relación con la cultura tradicional. Alejandra, bueno, nosotros estábamos con la duda, ¿esta Escuela Nacional de Folclore está todo el año, está solo en verano? Cuéntanos cuáles son los planes para este año principalmente. Bueno, nosotros, por tradición, porque llevamos 44 años formando y capacitando, ¿cierto?, a todo este grupo de alumnos en general, que vienen de distintas partes de Chile, de distintas regiones, y siempre nos enfocamos en verano, en las vacaciones de verano, porque nuestro grueso de alumnos son o profesores, ¿cierto?, que participan en colegios y en este minuto están de vacaciones, alumnos universitarios que estudian pedagogía, que estudian música, y en general alumnos, bueno, mayores de edad. De todas maneras, igual a veces aceptamos alumnos menores, pero con previa autorización de sus apoderados o tutores o sus padres, pero son muy poquitos, pero el grueso es mayores de 18 años. Directores coreográficos, personas que participan, ¿cierto?, en conjuntos folclóricos y que en general también que gustan de la cultura. Total, estamos hablando de que es una escuela que funciona de la misma manera, con una matrícula, con una inscripción, con pruebas también, y precisamente después de esto tienen una prueba los que están participando de este taller. Claro, nosotros somos una entidad muy seria, porque el plus de nosotros y el sello de la Escuela Nacional de Folclore en AFO Concepción MR es capacitar a nuestros alumnos con un enfoque teórico, además de lo que es las danzas, por ejemplo, en este caso de las áreas prácticas, ¿ya? ¿Por qué? Porque quien sale de NAFO tiene que transmitir de manera correcta, ¿ya? Porque el folclore
folclore es parte de nuestra identidad cultural, por lo tanto tiene que transmitirse de manera correcta, no errónea. A veces existen muchas personas que enseñan folclore, pero no manejan esa parte. Entonces, ¿qué pasa? Que están enseñando mal, ¿ya? O con error, obviamente, sin quererlo, pero a veces se basan en un video de YouTube, copian esa coreografía y de repente no diferencian entre una aplicación folclórica y una proyección folclórica. Entonces, nosotros ahí les vamos enseñando la diferencia. También tenemos cursos, por ejemplo, que los capacita a todos los que quieran aprender, ¿cierto?, a cómo diseñar o formular un proyecto de cultura para postular a los fondos de cultura que nos ofrece, ¿cierto?, el país, para que puedan subvencionar sus proyectos, ¿cierto?, y seguir lo que es transmitiendo, lo que a nosotros más nos gusta, que es el folclore. Sin duda también el trabajo que desarrollan entonces durante toda esta semana y que va a culminar precisamente mañana en este curso de la ENAFO, de la Escuela Nacional de Folklore. Vamos a mostrarles también, muchas gracias Alejandra, y vamos a mostrarles también, y queremos conversar con alguno de los alumnos, vamos a preguntarle cuál era el nombre de ella. Ella, a ver, vamos a preguntarle a la profesora. Vamos a molestar a la profesora y vamos a interrumpir la clase. Vamos a preguntarle, profesora Constanza. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Estamos acá en vivo para Matinal Nuestra Casa para contarle a toda la gente esta experiencia de enseñar las danzas afrodescendientes. Maravilloso. Para mí es un honor poder tener esta oportunidad de transmitir a las chiquillas y chiquillos estas danzas que cuentan una historia, viene a visibilizar también la presencia afrodescendiente en el territorio chileno, viene también a mostrar resistencia y de que también existe toda esta diversidad cultural dentro del país, que por muchos años no ha sido vista, pero hoy en día, gracias igual a la ENAFO, que abre esta posibilidad, los chiquillos están aprendiendo estas danzas que llevan muchos años en el territorio latinoamericano, y en particular el tumbe que también estamos viendo, que es una danza mucho más nueva, que nace en el año 2000 por las familias afrodescendientes de Arica y que se ha ido difundiendo a lo largo del territorio, así es que hoy en día estamos trabajando en eso para que también la escuela, los niños y las niñas se acerquen a esto y desde su fundamento, desde lo que, cómo se genera, quiénes lo crean y para qué también se crea, que tiene que ver con un tema de visibilización del pueblo tribal afrodescendiente. Esto es tremendamente fundamental. Esperemos que en las mallas curriculares, finalmente, en educación física, no solamente ya veamos, por ejemplo, las típicas danzas de nuestro país, sino también se puede involucrar, en este caso, las danzas afrodescendientes. Sí, de todas maneras, porque es parte también de la población chilena. Así como está el folclore tradicional, yo confío de que con los años de a poquito van a ir ocurriendo estos cambios para también la inclusión. Sobre todo que hoy en día Chile es un país que está recibiendo hartos migrantes, entonces que también es una población afrodescendiente. Oye, y también es un buen ejercicio, ¿eh? Porque estábamos viendo que todos terminaron bien cansados, sí. Por lo menos esta primera etapa. Yo ya estoy toda sudada. Es un buen ejercicio entonces. Sí, un buen entrenamiento y hace bien al cuerpo. Genera mucha felicidad estar esto conectado con la tierra, conectado también con las energías, porque aquí se trabaja con eso, trabajamos con energías y las llevamos a nuestras corporalidades. Muchas gracias, profesora. Gracias. Continúe con la clase y ahora sí, ahora viene con faldones, nos decían, y bueno, vamos a entrevistar rápidamente a una de las alumnas. Hola, muy buenos días, su nombre. Javiera Torrico Sangüesa. Javiera, usted es alumna, pero nos decían que también usted es directora. Sí, soy directora de un colegio, así que interesada también en motivar a todos los profesores que se formen, porque esto es parte integral que uno también tiene que entregar a los niños. Entonces, sería ideal tener esto en las mallas curriculares para septiembre, ¿cierto? Perfecto, y además esto incluirlo en las actividades programáticas de los niños también, porque es un crecimiento integral que se tiene que dar en la sociedad para prevenir muchas cosas. ¿Lo ha pasado bien esta semana o no? Excelente, muy bien, gracias. ¿Recomendado? 100%. Bueno, muchas gracias, Javiera, que lo disfrute. Entonces, parte de este curso de danzas afrodescendientes, ellos van a ser evaluados ya para mañana y finalizar este taller de la Escuela Nacional de Folklore, que, como ya lo decía su directora, prácticamente finaliza y se realizan solamente los diferentes talleres y cursos en la temporada de verano, porque profesores como Javiera, directores, tienen tiempo fundamentalmente para destinar
un día completo en este momento en la temporada de verano, pero esperemos que también en este año, en la época de invierno, sobre todo las vacaciones o también en septiembre, se fomente aún más el aprendizaje de las distintas danzas y también expresiones del folclore nacional, chiquillos. Lindo, ¿eh? Poder mostrar también estas alternativas de danza, de folclore, así que Katy, muchas gracias. Un abrazo para ti y para todos los que obviamente componen este grupo tan lindo de la Escuela Nacional de Folclore. Son las 10 de la mañana.